It was Christmas time in London. There was a man named Mr. Scrappy. He was a hard-working man, but at the same time, he was a miserable, greedy, cruel, and a silly person who didn't know what a generosity meant. A day before Christmas, Scrappy and his little Bob had worked in the office. Scrappy has always been spending his money, but Bob was wanting the little to go back home to his family. Gracias, pero no, debería quedarme aquí cuidando mi dinero, no sea que me lo vayan a robar.
Pero tío, tú nunca has ido a mi casa y eres mi único familiar. No es justo que no quieras compartir estas fechas con mi familia. ¡Pamplinas! ¡Ya cállate y lárgate! En lugar de estar pensando en festejos absurdos, yo tengo que acomodar eso en mi dinero. Y si lo que quieres es dinero, ya lárgate, porque no te lo daré. No necesito de tu dinero, nada te he pedido, solo que fueras a mi casa y pasar la Navidad con mi familia. Pero no entiendes que no me interesa nada de eso. Está bien, tío, lamento que hayas tomado esta decisión. Y si cambias de opinión, aquí te dejo mi dirección. ¡Que tengas un buen día! ¡Ah! ¡Feliz Navidad! ¡Y que tengas un feliz Año Nuevo! ¡No! ¡No me deseches feliz Navidad! ¡No es posible! ¡Navidad por aquí! ¡Navidad por acá! ¡Navidad por todos lados! ¡Hay tantos que festejan la Navidad! ¡Qué tontería! Oiga, señor, ¿y yo sí puedo ya retirarme a festejar la Navidad con mi familia? ¡Tú también, Bob! ¡Tú también! ¿Qué acaso todos me quieren matar? ¿Y un coraje? Perdón, señor, pero al igual que su sobrino, me gustaría que fuera a cenar con mi familia. ¿Cómo te atreves a invitarme a tu casa? ¡Y sabes que yo jamás abandonaré mi dinero! Señor, estas fechas nos sirven a las personas para perdonar, reflexionar y ser felices. ¡Te callas y lárgate! ¡Si eso es lo que quieres! ¡Solo esto me falta! Mi futuro. ¿Esa junta fue más importante que tu hermana?
cuidados. Y mira con lo que me ha salido. El hecho que la gente no haga lo que tú le digas no quiere decir que es mala o peor aún, que no te quiere. Tu sobrino te querrá por siempre, pero si tú no quisiste darte cuenta de todos tus errores, hay algo. Yo cumplí con recordarte parte del pasado. Adiós. ¡Oye! ¡No te vayas! ¡Alto! ¿Quieres saber más? Sí. ¿Qué tanto sabes de mí? Solo una cosa. Quiero preguntarte. ¿Por qué odias la Navidad? La Navidad me trae muy malos recuerdos. ¿Cómo cuáles? Todas las personas que siempre he querido me han abandonado. Primero, mi madre muere en diciembre. Mi padre nos abandona a mí y a mi hermana justamente en una Navidad. Y mi hermana también se fue en una Navidad. Todas las personas se van y me abandonan. Y después de la muerte de mi madre, nunca más supe que era una cena navideña. Nunca más recibí regalos. ¡Cuánta desgracia! Se ve que has sufrido mucho. ¿Sabes? Ya me aburriste, amigo. Mi tiempo ya pasó y junto a él tus recuerdos. Espero y esto te ayude. Thank you.
más que eso. ¡Soy loca! ¡Lunática, esquizofrénica, fantástica, borrachona! ¡Soy fantasmona! Entonces, ¿tú me dirás lo que pasará conmigo? Así es, así es. ¡Por eso, Serenita Previsora! ¿Sabes qué? ¿Qué? A menudo cambia de tamaño. Puedo ser grande, un gigante o pequeñita. Buenas tardes, mi nombre es María de los Ángeles Méndez Alvarado, subdirectora académica de la Escuela Secundaria Técnica número 74, de la que estoy muy orgullosa de pertenecer en esta plantilla docente. Les damos las gracias por haber participado y observado esta escena del cuento de Navidad por los grupos de primer año. Les agradecemos mucho su asistencia y en nombre del director Carlos Hernández George, les deseamos una feliz Navidad y un año próspero. Y los esperamos en esta escuela secundaria técnica para que ingresen con nosotros y participen. Muchísimas gracias por su asistencia.